Cookie crocheteros, otro tutorial más. Otro día más en nuestro maratón de mandalas. Mirar. Qué linda. ¿Eh? Cualquiera de nuestros mandalas que estamos haciendo aquí en grande, mirar, se puede poner sobre el aro. Este es un poquito grande, pero lo podemos poner igual y convertir en un atrapasueños porque el modelo es ideal. Pero a ver si lo agarra por el piquito así. ¿Lo veis? Bueno, tenéis que haceros idea porque hay que forrarlo y todo. Pero cualquiera de ellos lo podemos poner en un mandala y quedará estupendísimo. Bueno, en concreto este que tengo hecho en grande y también lo hago en pequeño. El tutorial lo hago en pequeño y si os fijáis, he cambiado el piquito de más grande a más chiquito. Para que aprendamos distintas maneras de trabajar y decidamos qué es lo que queremos, ¿vale? Entonces, suscribiros al canal, vamos con el tutorial y pasito a pasito, yo creo que está quedando muy bonitos. Bien, vamos a hacer hoy ahora esta estrella, este mandala de 5 vueltas que puede servir para muchas cosas, porque podemos ponerlo en aro y que sea un mandala y además muy sencillo y lindo. Pero también puede servirnos para este proyecto que vamos a hacer ahora. Vamos a empezar, no me enrollo ni un segundo. Aro mágico, o lo que es lo mismo, nudo corredizo, que no se cierra. Bien, y ahí dentro vamos a poner, lo voy a cerrar, cuando es tan finito el hilo, yo prefiero trabajar con él más cerradito el arito, ¿veis? Entonces, ahí dentro, venga, vamos a empezar a poner... cadenitas, tantas como 3, ¿vale? Y hasta 24 puntos altos, contando las 3 cadenas como el primero de los puntos. Bien, entonces nos faltarán 23 puntos altos. Para hacer el punto alto, ya sabemos, voy a hacerlo más despacito. Y si alguien está desconociendo los primeros pasos del crochet, vamos a ir tejiendo, aparte de despacio y contándolo todo, con un montón de tutoriales de inicio que quizás ayuden para que se pueda, para que puedan ponerse rápidamente al día. Por aquí arriba os dejo la lista de reproducción para que podáis ver cómo se hace, cómo se empieza, cómo se trabaja. Y lo bueno es que con cada paso que aprendemos, hacemos un proyecto. No es solo que hacemos un paso y ya está. No, con cada paso, con cada cosa que vamos tejiendo, aprendemos algo. Importantísimo, ¿vale? Bueno, pues vamos a ello. Hasta 24. Paro, sigo y retomamos después. Tengo los 24 y voy a cerrar un poquito el aro, pero solo una chispa, ¿eh? No lo voy a cerrar mucho porque... Nos vamos a unir con la tercera de las cadenas en un punto deslizado, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a contar, vamos a hacer tres cadenas, ¿bien? Para hacer tres cadenas que suponen un punto alto y ahora 7 cadenas más que son para hacer un arco que va al siguiente punto alto, ¿vale? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para hacer un punto alto y en el tercero saltando 1, 2 y en el tercero hacemos un punto alto. Otra vez 7 cadenas, rojo, 7 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas para hacer un punto alto. Saltando 1, 2 y en el tercero, 1, 2 y en el tercero hago otro punto alto. Y así voy a hacer toda la vuelta, 7 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para hacer punto alto, 1, 2 y en la tercera un punto alto, ¿vale? ¿Sí? Bueno, pues así hacemos toda la vuelta, sencilla, y estaremos haciendo esta vuelta. ¿Bien? Vamos allá. Voy a ir rápido. Para terminar, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenitas que se unen
en un punto deslizado con la tercera, 1, 2 y 3, de las cadenas, porque es la que sustituye a un punto alto, ¿vale? Hasta ahí, todo bien también y fácil, ¿verdad? Porque no hemos hecho nada más que dividir en 3 estos 24, con lo cual tendremos 8 huecos, ¿vale? Bien, vamos entonces a hacer la tercera vuelta en la que vamos a hacer todo puntos altos. ¿De qué manera? Vamos allá. Nos vamos a meter, perdón, con un puntito deslizado en el hueco de las cadenitas. Ahí, un puntito deslizado. Para hacer 1, 2 y 3 que sustituyen a un primer punto alto. Y dentro del arco, 5 más. En total y en cada arco, 6. Entonces, vamos allá. 6 puntos altos. Este será el segundo. Lo voy a pegar ahí. Así. El tercero. Cuarto, quinto y sexto, para haciendo 3 cadenas de separación, 1, 2 y 3, irme al siguiente arco y hacer otros 6 puntos altos, ¿vale? Me voy al siguiente arco y hago 6 puntos altos. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Y así vamos a ir haciendo toda la vuelta, 3 cadenas, 1, 2 y 3, para volver al siguiente arco y hacer otros 6 puntos altos, ¿vale? Toda la vuelta haciendo esto. Vamos a terminar esta tercera vuelta, las últimas 3 cadenas y me uno con la tercera de las cadenas que sustituyen al primer punto alto. Ay, ay, ay. Que sustituyen a ese primer punto alto, ¿vale? Y tenemos terminada esta vueltita, ¿veis? Seguimos. Vamos con la cuarta, en la que vamos a hacer otra vez puntos altos, pero esta vez dobles. Puntos altos dobles para que nos quede más espigadita, ¿bien? Vamos allá. Empezamos entonces en lugar de 3 cadenas, 4 para sustituir al primero de los puntos altos dobles, ¿vale? 4. Y ahora, en el siguiente, perdón, puntos altos dobles, 2 hebritas en nuestro crochet antes para tejer ese punto alto doble. Y enganchamos el primero de los puntos que nos encontramos y hacemos un punto alto doble, que no terminamos porque vamos a cerrar de 3 en 3. Entonces vamos al siguiente, lo tejemos, ¿vale? Ahí está, 3 puntos altos dobles juntos, ¿bien? De un lado. Y ahora, y antes de hacer los otros 3, vamos a hacer 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para hacer los otros 3 puntos altos dobles juntos, ¿vale? Importante. Los cerramos juntos. Uno, ahí está el segundo y ahí va el tercero. Bien, y los cerramos, esto sí, los 3 juntos. Bien, hasta ahí fácil, ¿verdad? Bueno, ahora hacemos una cadenita y solo una de separación para hacer los otros 3 puntos altos del otro lado. Vamos a ir juntando de un lado y de otro, ¿veis? De los 6 que tenemos aquí abajo, digamos que se van para allá. Se va cada uno para un lado. Bien, bien, pues nosotros ahora hacemos... Y por el otro lado están 6 de aquí y ahí se juntan de un lado y de otro. Lo vemos ahí bien, ¿verdad? Bueno, pues entonces, nada. Hemos hecho una cadenita y hacemos los 3 siguientes puntos altos dobles. Ahí va el primero del siguiente bloque. 1, 2... y 3, ¿vale? Una vez que tenemos estos 3, los cerramos juntos y 10 cadenitas de separación. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Para qué? Para repetir los puntos altos dobles de los 3 que nos faltan. Vamos, pues. 1. 2
y 3. Bien. Y separado por una cadena, repetimos los 3 puntos altos dobles, en esta ocasión del otro lado. Los 3 primeros que nos encontramos ahí. Vamos allá. Así vamos a ir haciendo toda la vuelta, ¿os parece? Venga, pues nos encontramos cuando tengamos toda la vuelta. Acabo esta vuelta, ¿cómo? Con una sola cadenita y me uno al hueco, al cierre de los del otro grupo primero de las de los 3 puntos altos dobles. ¿Bien? ¿Hasta ahí? Comprendido. Todo terminado, toda la vuelta, 10 cadenitas en cada lado, de separación entre los puntos altos, una cadenita entre los 2 grupos. Bien, ¿no? Bueno, pues ahora ya vamos a hacer el final. Para eso vamos a hacer 5 cadenas, vamos a hacer ahora este final, ¿vale? Ya estamos acabando. Pero a ver, tengo que contaros que voy a cambiar este final. En lugar de hacer 7 cadenitas, que es lo que hay aquí, yo voy a hacer otra cosa. De momento, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas para hacer 3 puntos altos, perdón. 1, 2 y 3, ¿vale? Bien, tenemos los 3 puntos altos y en lugar de estas 7 cadenitas, que es la opción que pone en el gráfico que he sacado de Instagram, en lugar de eso yo solo voy a hacer un piquito, 1, 2 y 3 cadenitas que uno al punto alto, para que me quede como muy en el medio, ¿vale? Y ahora con un puntito deslizado y vuelvo a hacer 3 puntos altos más, 1, 2 y 3. Ahora, y para terminar, ahí está el tercero, hago 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5, y me voy al hueco entre los 2 bloques de puntos altos dobles, y ahí un punto bajo, ¿vale? Y así, ¿veis? Se me queda solo un piquito, solo un mini adornito en lugar de estrellita. Cualquiera de las dos opciones es válida. Solo quería que vierais que se puede hacer lo que cada uno quiera. En lugar de hacer puntos altos, podemos hacerlos dobles, dando un poquito más de holgura. 1, 2, 3, 4, 5 y 3 puntos altos en el siguiente hueco de cadenas. 2 y 3. 3 cadenitas que hacen un piquito, porque las uno en el punto alto, ¿vale? No uno la primera y la tercera, sino al punto alto, ¿bien? Y otros 3 puntos altos, 1, 2 y 3. ¿Bien? Es una tontería, pero se va a quedar, aunque está pegado al punto alto, está en el medio. Y a mí me gusta más así. Para gustos los colores, 5 cadenas para bajar, para gustos los colores, y si preferís, pues esta opción hace 7 cadenas y ya está. 1, 2, 3, 4, 5, volvemos a subir. Después habremos terminado nuestro mandalita chiquitito, nuestra estrellita, lo que queramos según el proyecto que estemos pendientes de hacer. Voy a enseñaroslo de todas maneras puesto en un arito para que veáis que quedará chulo también. Solo que estas están hechas, yo las considero estrellas y están hechas para otro propósito. ¿Vale? Entonces, vamos allá. Hacemos toda la vuelta y escondemos hebras porque habremos terminado. ¿Vale? De todas maneras, os digo cómo terminamos ahí. Bueno, pues ahora ya las últimas 5 cadenitas, 3, 4 y 5, para unirme a la primera de las cadenas que hiciera. Con un puntito deslizado, cadenita al aire y lo tenemos. ¿Vale?
vamos a cortar la hebra y después ya solo nos queda esconderlas. Yo me encanta remarcar la diferencia de tamaño entre tejer con un gancho del 2 y un gancho de 3 milímetros. Es muy grande la diferencia, ¿eh? Fijaros. Pero te voy a cerrar un poquito más este, ¿eh? Fíjate si me lo pide, me pide cerrar. Me pide que se quede cerradito. Pero veis, si yo por mucho que estire ahora, bien, hay toda, hasta aquí, porque le he quitado el piquito. Fijaros cuánto de diferencia hay entre tejer con un 2 o tejer con un 3, ¿vale? Bueno, pues esta referencia que yo quiero dejar siempre clara, porque según que queramos hacer, esto es lo mismo. Este y este son lo mismo. Con un gancho, con tejida con un 2 milímetros, tejido con un 3 milímetros. ¿Qué queremos? ¿Grande o pequeño? O si lo hacemos con un 1, imaginaros, tenemos algo mínimo. Ahí lo dejo. Habéis visto cómo queda almidonado y habéis visto, cómo queda almidonado, ya lo vamos a ver, ¿vale? Pero si os ha gustado, un like, suscribirse al canal y seguirme en el resto de redes, ¿vale? Chao, nos vemos.